Hola a todos y todas, hoy os traigo un unboxing, es de Algar Editorial y vamos con el vídeo. Bueno, me viene así en este paquete que Algar cumplió 20 años en este año 2019. Y vamos a abrirlo, que me han mandado unos libritos. A ver si soy, que ya sabéis que yo para estos paquetes no se me ven nada bien. Ya he empezado rompiendo todo el cartón. Así. Bueno, viene así muy bien preparado. Creo que me han mandado tres libritos. Bueno, esto es la hoja que mandan siempre de con el pedido. Y me han mandado por una parte, si veo aquí, sí, una casa para Tom de Leo Timmers, así en tapa dura, que es una historia gráfica. Se ve que es así. Y este le tenía muchísimas ganas. Porque, bueno, yo tengo gato, que diga, y me llamó muchísimo la atención. Es así por detrás, es un libro precioso, así el lomo con además una mariposita aquí, y estoy deseando leerlo. También me mandaron otros dos libros, que tenemos Horas salvajes de Jordi Sierra y Fabra, que es así, que dice: Aurelio prepara la selectividad recluido en casa, mientras su familia disfruta de unas vacaciones en París. Intenta concentrarse en el estudio, pero se distrae al ver unos individuos de apariencia sospechosa rondando por la urbanización. Uno de ellos llama a la puerta y le informa de que buscan a una loca peligrosa que se ha escapado del sanatorio donde estaba internada. Al encerrarse a estudiar de nuevo, Aurelio descubrirá que no está solo. Una joven, presumiblemente la fugitiva, se ha colado en su casa. Pronto, el chico descubrirá que Maritka, la joven fugada, tiene una historia muy diferente que contar, ya que se ha escapado el proxeneta que quiere obligarla a prostituirse. Sí que es un libro que está bastante bien. Tiene 193 páginas y estoy deseando leer. Y también, por otra parte, tenemos La clase Monster, El enigma de las calaveras, de Daniel Hernández Chambers, con dibujos de Oscar Julve, que dice: el director Cox recibe la visita de una escritora de misterio que le explica una historia muy interesante. Al parecer, la leyenda de las calaveras de cristal es cierta, y un excéntrico millonario lleva años intentando reunirlas todas en secreto. Cuando estén juntas, liberarán un poder excepcional que convertirá a su propietario en poco menos que el hombre más peligroso del mundo. Solamente le faltan dos, y la escritora sospecha dónde pueden estar. Por eso pide ayuda a Cos, quien a su vez contará con la pandilla para acabar con los planes del millonario. La verdad es que está muy bien y además bien ilustrado, y estoy deseando leerlo. Desde aquí, muchísimas gracias a Algara Editorial por hacerme el envío de estos tres libros. Os dejaré la editorial, la página de la editorial aquí abajo en la cajita de descripción, para que podáis ir a su página web y ver todos los libros maravillosos que tienen. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.